Más de 180 servicios y atenciones brindaron las dependencias del Ministerio del Interior a ciudadanos nacionales y extranjeros en la semana del 3 al 9 de febrero. En la escuela penitenciaria, su comandante Alfonso Quiroz Gómez, 62 servidores públicos se encuentran integrados en curso básico guía canino, jefe de contingente, gestión y servicio a la ciudadanía. Migración y extranjería informó que 71.000 de las atenciones brindadas fue a nacionales y extranjeros que ingresaron y salieron del país. Asimismo, realizaron entregas de pasaportes y visa de menores. Garantizamos a través de las oficinas de trámites migratorios a nivel nacional la emisión y entrega de 5.643 pasaportes, 822 visas a menores, 378 certificados de movimientos migratorios y se brindaron 874 servicios a ciudadanos de otras nacionalidades. Bomberos Unidos continúan garantizando cobertura a nivel nacional, ahora con la inauguración de una nueva estación en la zona sureste del país. Comprometidos a seguir brindando atenciones oportunas ante cualquier emergencia a la población nicaragüense y de otras nacionalidades, el viernes 9 de febrero desplazamos hacia Malacatoya, Granada, dos camiones de bomberos a utilizarse en estación número 201 a inaugurarse este martes 13 de febrero del 2024. Asimismo, brindaron atención a connacionales, diplomáticos y organizaciones sin fines de lucro. Ana Sofía Mora, TV Noticias.